Buenas noches. Que le vaya la música, mi amor. Buenas noches, buenas noches. Mira, tu madre, que le baje a esa mierda. Pero entonces no hacen caso, no hacen caso. Yo me estreso, me exaspero y la gente me ve el lado delgado, el lado flaco y no es la idea. No, señor. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenido al único programa que espeluca la realidad, le saca las trenzas, le hace un derri, una lisada va a poner y luego te devuelve la información como nosotros queremos que sea. Porque esto es el único programa, el programa de las 3B, balurdo, boliburgués, bueno, y vicioso. ¡Curda conduca! Sí. Señores, hoy tenemos un programa muy, muy especial, pero antes quiero decir algo importante. Nos andan imitando. Ah, sí. Nos andan imitando, anda un programista chinchurrio por ahí que nos está imitando y que bueno, no sé. Ellos deben ser que están viviendo de las mieles de la parodia, pero yo les voy a decir una cosa. A mí lo que me llama la atención es que son puros flacos. ¿Se dan cuenta que los que nos imitan son puros flacos? Es verdad, qué raro. Bueno, hablando de flaco. Hoy tenemos a un flaco precioso que vino de invitado. Lo digo, no me cuesta nada decirlo porque este hombre cada vez que viene nos eleva. Este hombre es una nota y siempre va por la línea del partido. Vamos a darle un fuerte aplauso y una calurosa bienvenida al camarada Rátula, Rafael Latrava. Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, gracias. Me encanta que me inviten a este programa Late Night para hablar sobre todo de todo lo que está haciendo mi gobierno de Rátula en Ciudad Cagótica. Mira, camarada, me va a perdonar, ¿verdad? Pero nosotros lo trajimos no para saber lo que usted hace, pero nosotros sabemos lo que usted hace, dónde lo hace, cuándo lo hace y lo mejor, cuándo lo distribuye. Nosotros lo trajimos porque sabemos que usted es así bastante faramallero, le gusta la farándula y usted es un chico rating, pues no lo vamos a negar, usted es un chico rating y nosotros necesitamos levantar el rating de este programa y por eso vamos ya de una vez con el numeral de esta noche, el numeral para que lo copien, vamos a hacerlo tendencia. El numeral tiene que ver, por supuesto, con el camarada Latrava y es así. Con el camarada Latrava aspiramos subir los followers. Repito, hashtag con el camarada Latrava aspiramos subir los followers. Más nada. Así que bueno, bienvenido. Pero si es eso, yo necesito por favor que me pongan música que tengo en mi trendy de mi Spotify para, tú sabes, para activarnos. Pues, buena música ahí, pues, música. Mira. ¡Eso! ¿Ya? Porque a mí me gusta Bad Bunny. ¡Eso! Mira, vente, Nancy, vamos a bailar. Vámonos. Así como que si tuviésemos un local funny. Menea lo que está en pelota. Sacó lo que tiene arena. Pega la piso. Man. ¡Ay! Ya va. Ay, ¿pero qué pasa? Yo quiero bailar contigo, ay Lola. Dale. Ya va, pero ¿qué te pasa? Es un honor para mí. Es un honor. Sí, pero yo no trabajo con esa mercancía, yo trabajo con otra. ¿Qué te pasa, vale? Te pico la pituitaria, cálmate, vale. Yo te voy a decir una cosa, Necia. Cuando el gobernador te diga que tienes que bailar, tienes que bailar. Es bueno, así. Aquel porque es un salido, pero te lo digo porque este puede ser el próximo candidato de la revolución y usted no sabe qué cargo le van a dar, en qué ministerio le van a poner, ¿oyó? Por eso yo lo admiro, Entonces brindemos por el camarada. ¡Curda conducta! Muy bien. Ya va. La etiqueta dice que hay que brindar viéndose a los ojos. Será la etiqueta de tu botella, la mía es azul. Bueno, pero de todas maneras, un puesto, yo le puedo dar un puesto a la Necia. Hay que darle su puesto. Claro, pero... Yo siempre he dicho que hay que darle su puesto en el cementerio. Yo no sé qué es lo que quieres tú cuando tú eres una persona que te quieres tirar a diputado y lo que sucede es que tú no puedes ser diputado porque tú no naciste en Venezuela, tú naciste en Colombia y las leyes no permiten que tú te lances a diputado. Ahí está para que dejes el bullying. Bueno, pero llévate el burro, pero deja la paja, ¿cuál es? Pues? O sea, además, ¿qué vas a hablar tú? Porque yo que tengo entendido que tú naciste en Italia y eres gobernador y yo sé lo que tú traes en esos containers allá en el puerto, en Puerto Cabello. Entonces, ¿qué? Nos vamos a chapar, vamos a darle, pues. Ya va. Hay que aclarar una cosa. Venezuela es pequeña Venecia en italiano, entonces corresponde que él pueda tener un cargo de elección popular, ¿ves? Curda conducta. Curda conducta. Entrelazando las manos, cámara. Ay. Yo lo admiro a él. Déjenme decirlo, damas y damos, caballeros y caballeras. Yo admiro al camarada Latrava porque él está laureado y no en vano ha llegado hoy con una medalla.
Miren esa medalla. Yo pensaba que era de oro, pero es de arepa. Qué casualidad. Qué autóctono. Así como la chama del barrio, el chamo del barrio, de la vereda. Él va y lleva la arepa así en su estandarte. Realmente él lleva el polvo con el que hacen la arepa. Te cuento, cáncer trago, Nencia, tragajalino. Esto es la arepa porque yo soy una persona de la política, la real política. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que estar con el gobierno que me está alimentando, que me da la arepa y, mira, creen en mí y me dieron esta arepa. ¡Qué casualidad! Me siento identificado porque, mira, varias veces yo he querido saltar la talanquera aquí en el programa, pero yo digo, ¿quién me da la arepa? Bueno, es aquí el Canal Mocho, entonces me cayó la boca, ¿ves? ¡Curda conducta por eso! ¡Curda conducta! Fíjate. ¿Qué pasó? Fíjate. Ya, déjame tomar. Ya va, intercambiemos para yo tomar de su saliva. Ay. Fíjate, cabeza trago, necia, tragalino. Fíjate tú. Hay que quererlos a ustedes. ¿Por qué? Porque venirse a esta hora con un palo de agua de Puerto Cabello, venirse por esa carretera sin luz, con hueco, cuidando que no te lancen Miguelito y que te vayan a atracar porque este gobierno de mierda no cuida la... Se me salió. Pero entonces yo vengo y yo los quiero mucho a ustedes. No, por eso es que estoy aquí. Además, yo soy el gobernador, que soy un crack. Eso es verdad. Y los fines de semana lo reparten en Puerto Cabello. ¡Curda conducta! ¡Curda conducta! Mira. Ya te borras. Por cierto. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Déjame decirte algo. Te estoy observando, cabeza de trago, y déjame decirte que si ese gallo cacarea y hace nido con el pico, ese gallo hay que matarlo porque ese trago es marico. ¿Cuál es la marquera con el gobernador? ¿Qué le da aquí? Yo te voy a decir algo donde te duele. Piltrafa. ¡Ay, chamo! Está bien, pues. Ya te muestro el cuello de la jirafa. No, anda, un chaparro. Ya. Coño, qué arrecho que ustedes respeten a Conatel. Es verdad, es verdad. Conatel para nosotros es una institución seria. De una alta credibilidad y hay que respetar a Conatel. Es que esos carajos son unos hijos y hay que tener cuidado. Claro, es verdad. Por eso es que han cerrado canales en el país. No es porque no haya libertad de expresión, sino porque no respetan a Conatel como nosotros. Bien hecho. Soy un crack. Es verdad. Oye, me encanta de él que él tiene iniciativa. Es un tipo que deberíamos copiar todos los que estamos en la base. Tiene proyectos que yo he visto que están saliendo por ahí. La Necia me estaba comentando fuera del aire. Mira, cuéntanos, camarada. Pero yo creo que tenemos una llamada por ahí, ¿no? ¿Sí? No, espérate. ¿Sí? Ah, sí, mira, sí. Claro. Entró la llamada. Tienes razón. Atención, esta llamada me está informando que es del ministro Jorge Horrible. Vamos a ver qué tiene que decir. Ministro. Hola. Estoy llamando para decirles que está prohibido entrevistar en las pantallas del Canal Mocho a ese personaje. Pero es el gobernador La Traba, tú sabías que él venía. Ay, perdón, disculpen, no hablo con el programa de Walter Meostini. No, vale, camarada, este es Curda Conducta. Disculpen entonces, me equivoqué de programa. No le digan al tío Diosvago que los interrumpí, ¿oyeron? Gracias. No le voy a decir al tío Diosvago. Claro que te voy a echar paja, porque no puede ser que nosotros que hablamos de la libertad de prensa, en este canal muchos nos tienen cercenado. Pobrecito Walter Meostina, ¿vale? Ya está que le apagan el otro ojo. Es verdad. No es verdad. Bueno, ya él no quiere ver nada. Le pusieron el parche en la boca. Es verdad. Bueno, ya va. Me van a perdonar. Yo sé que aquí a más de uno mis comentarios les arden las hemorroides. Pero mira, gobernador. Nosotros te traemos para acá, pana, porque tú eres el único tipo aquí que tiene cargo público, chamo, y me van a disculpar los camaradas y los camaradas que nos están viendo, pero este es el único pana que trabaja. ¿Es o no es? Es así. Y tú tienes unos proyectos así burda de innovacionales que yo quiero que compartas aquí con nosotros, brother. Háblanos, porque eres tenda rata. Háblanos de la Ratu Cerveza. Eso. Fíjate, cabeza de trago, Venecia y tragajalino, fíjate. Mira lo que le traje. A ver, muestre. En vivo, en exclusiva, tenemos la Ratu Cerveza. Y fue una que saqué para Noviembre Fest. Solamente. Pero ahí está.
¿Quién está allá? ¿Quién? Esta es para las chicas malas. ¡Ay, ese es para mí entonces! No, ya va, dijeron chicas malas, no chicas horribles. Mira, pasa, vale, dejé el bullying. ¿No has hablado con Mengoza para venderle la idea? Ah, mira, los conocedores dicen que esta no tiene padrote. Mira, para que la pruebe, Venecia. A ver, ¿qué sabe eso? Prueba ahí. Primero la dama. Este es un guamazo. Primero la dama, dale acá, se trago primero. No, peba. Tómatela. Para mí es un honor. Tómatela. Dale. Estrenar su cerveza. Dale, déjala hablar, eres huevo. Tómatela. Dale otra, dale. Vamos. Para que la vendas en el bar. Tiene un sabor exótico. ¿Ah? Yo en el bar yo la regalo para hacerle publicidad a usted. Ah, que tome la necia, Para... Ya, no, ya tomó. Necia, toma tu vaina. Toma tu vaina. Qué pin, qué pan, no. Dale. Dale, vamos acá. Ya va, espérate, déjate de dar un traguito que te gustó. No. Otro, ya, dale, está fuerte. Dale otro, dale. Ah. Esta cerveza artesanal es a mí, no. ¡De Lightlet! Ya va, mira, esta cerveza tiene una fragancia de... Es como amaderada, ¿verdad? De barrica. Y, pero estaba como en una letrina, ¿no? Ay, no. Mira, eso lo bebe, no te va a crecer. Liberen a Willy, mira. Me sentí cuando iba a mis vacaciones allá en Miami, en el Miami Sea Aquarium. Ay, esta vaina va a ser un éxito, va a ser un éxito, sobre todo con nuestro pueblo humilde que toman lo que nosotros le mandemos, cualquier c***. Mire, tiene los 7 peores sabores del mundo y el más suave es la c***. Agarre ahí. La traba. Qué bueno esos proyectos. Esta cerveza, porque yo, mira... Fíjate, cada ese trago, Nencia, regalino. Gracias fíjate. Por nombrarme de primero. Ay. ¿Quién pillale ese efecto? Es que yo siento que las ondas hercianas entre tú y yo. ¿Las qué? Las ondas hercianas. Fíjate tú, cada ese trago, Nencia y tragalino. Lo que fíjate. Tú digas. Nosotros, en mi gobierno, pues yo soy un crack. En mi gobierno, nosotros estamos buscando a los nuevos votantes, a los carajitos de los kinder. Entonces le vamos a llevar la cerveza a los menores de edad. Entonces le damos la cerveza. ¿Y qué sucede con la cerveza? Se van a arrascar y van a votar por nosotros. Se van a arrascar, van a vomitar esa m***. Entonces, yo creo en cosas como esta, el celular. Fíjate, cabeza trago, Nencia, tragajalino. Gracias por nombrarme primero otra vez. Ah, vaina. Fíjate que si yo, los jóvenes, nosotros, así como ustedes. Claro. Sí. Jóvenes, la juventud de la revolución. Ahí está. Mira, si ellos tienen Instagram y siguen y necesitan una imagen con gomina, yo me pongo gomina en el perro. No como Nicolás, que no se peina. Mm-hmm. Se me salió. Mm-hmm. Y de todas maneras, yo soy un crack. Yo soy un influencer machín. Entonces, ¿qué le pasa? Yo tengo que seguir. Mira, ya, expropiadas las cuentas de Marco y de Israel. Yo soy el... Es verdad. Curda conducta. Mira, me encanta cómo usted, camarada, lee a la juventud, cómo se conecta con ellos, cómo hace que hablen su mismo idioma. Y por eso yo cada vez, cuando lo veo que usted está aquí, tan cerca de mí, pienso en que usted es como profesor Irafales. Doña Florinda. Pase usted. Después de usted. No, ¿quiere una copa de café? ¿No será mucha molestia? No, gracias por sus flores. Y entonces, y la lengua y la vaina. Quítate que me tapa, María. Perdón. ¿Qué pasa, vale? Mire, yo, como el camarada la traba, déjeme. De verdad que este programa hay que hacerlo rascado porque... Bienvenido a Cura Conducta, el único programa de ambiente de la televisión. ¡Cura Conducta! ¡Hola! Mira, por cierto, me dijeron... Que por ahí te inventaste otra. Fíjate tú, cabeza trago, Necia, tragale. Fíjate tú, en mi política de mi estado, yo saqué, mira, la ratubola. Fíjate aquí. La ratubola, la ratball. ¿Por qué? Porque los militares no las tienen, yo la saqué. Se me salió. Entonces, esto, tú lo acabas de decir, fíjate tú, cabeza trago, Necia, tragalino. Fíjate tú que esto es algo que es importante porque es un deporte que desde niño todos practicamos en la calle
Y además, si tienes problemas con el AMPA, que nada, mira, te puedes defender. ¡Ay! Está. Me la lanzó a mí. Ah, ya tiene, ya tu sueño hecho realidad, las bolas y la traba en las manos. ¡Qué bello! ¿A que no le beses la bola a la traba? ¿A que no se la estripé? ¿A que no se la besa? Las tienes esponjositas. Bésala, besa, besa. ¡Ay! Ay, ay, ay. Como era, no, hasta ahora, hasta ahora. Sí. Después me la autografía, por favor. Tranquilo. Eres todo un coqueto. Mira, pero nos han dicho también que usted con su proyecto, usted maneja la entrega de las cajas travesa. Es verdad. Sí. Mira, tenemos un video de eso. Un video. Eso. Rueda, videotape. Rota. Ruedalo, BTL. Bueno, y aquí estamos en la entrega de las cajas, casa por casa, vereda por vereda, barrio por barrio. Buenas noches, llegó la caja. La caja, buenas noches. ¡La caja del club! Así es. ¡Ah, cabece trago! Gracias por traérmela. Esta es la segunda que me traen en 5 años. Siempre cumplimos. Qué bueno. Pasa, cabece trago. Bueno, bienvenido. Me encanta ver el pueblo uno por uno, vereda por vereda. Va a comer mi familia. Mira, antes de irme y de que recibas la caja como es, necesito que llenes unos simples requisitos de logística. Nada más nada. Más nada. Ajá. Mira, para ver por aquí. Ajá. Carnet de la patria, por favor. No tengo. Ah, ya va, disculpa un momentico. Ajá. Ok. Ajá. Ok. Ajá. Listo. Mira, necesito saber de votó, me imagino, por Nicolás Masburro. Bueno, en realidad, lo que pasa es que me cambiaron de sitio y que pa' tu cupita y que voy a estar viajando, ¿no? Ya va, un momentico. Ok. Mire, y por último, vi que tiene un televisor. ¿Está viendo la cadena en este momento? No, estoy viendo la serie de Netflix. Bueno, permiso. Ok. Ok, bueno, estamos listos. Curda conducta. ¿Curda conducta? No, porque para lo que voy a decir tengo que... Me va a dar la pea llorona. Tengo que estar borrada. No, lo que te falta es que empiece... Amiga, traigo... No, otra vez, no. Mira. Yo lo veo a ustedes y yo siento que entre ustedes hay una buena camaradería. ¿Sí? En serio, yo que tú... Que tú se lo chupes, marico. Ah, no. Bueno, que ven acá, porque es que entre ustedes hay una... Que hay una hermandad revolucionaria que hacía. Es el amor de hermano revolucionario. Sí. Verdadero para siempre. Sí. O sea, hay que ser camarada, compatriota, cooperarte. Hay que ser así. Hasta el fin. Es que al pueblo hay que creerlo. Al pueblo hay que creerlo. ¿Tú estás yendo de mano? Tú vas con esta. Duerma. Así que pasó. ¿Quieres? Yo me monto arriba tú. No, te pongo así. No como caramelo. Tampoco así, camarada, porque... Sape. Se me cae todo el poder de la ley. Mira, tenemos una invitada. Cierto, porque dicen que nosotros, la revolución, no apoya el deporte. Es mentira. En estos días... Te duema, padre. En estos días el presidente Maburro lo dijo, que la culpa era de él. Y así es que tiene que ser. La culpa es toda esta mierda de él. Y él lo admite, porque él es un hombre valiente. Y él dijo que el deporte hay que apoyarlo. Y nosotros tenemos aquí a esta deportista que viene llegando de una ciudad bastante lejana. Sí, viene de Blue Jean. No, que viene de Medellín. Ah, eso. Y queremos darle su espacio. Ella va a tener aquí su entrevista como Dios manda. Un aplauso, por favor, para esta niña. Ven, amor, mami, ven. Está chévere. Mira, ¿alguien sabe cómo se llama Betty la Fea? Mira, mami. Mi amor, háblanos de esa cosa que tiene en la mano. Bueno, yo me gané este trofeo y me gané 2 medallas. ¡Bravo! ¡Curda conducta! ¡Curda conducta! ¡Brindemos por la hija de la hija por Confío! Yo era la tercera en la... ¡No, mi amor! ¡Curda conducta! ¡Bien, bien, bien! ¡Se acabó todo el día! Yo te voy a decir una cosa. Yo estaba ganando. ¡Curda! ¡Cállate! ¡Vámonos! Mira, cállate, Caradelsi. Mira, ven acá. ¡Se acabó esta mierda! Hasta aquí llegamos. Llévatelo con la música y ya te está viendo. Y una vez, gracias a camarada La Traba por venir. Marico, estamos secos.
Ustedes saben, nadie te lo va a robar porque no es de oro. Allá conseguí champú, mira, tenía 3 años sin lavarme el cabello. No, se te nota. Y hay internet allá.